Panamá se separa de Colombia. Esta había sido parte integral de toda la forma de organización política y territorial que tuvo la República de Colombia de 1831 hasta 1903. Entre las razones por las que el Departamento de Panamá declaró su separación, el 3 de noviembre de 1903 se encuentra el fracaso de las obras de construcción del Canal de Panamá. El 4 de noviembre de 1903 el gobierno provisional proclamó formalmente la República de Panamá. La ley expone el facultad al presidente de los Estados Unidos para comprar los derechos de compañía nueva del canal. El Tratado herran hay fue firmado entre Colombia y los Estados Unidos para construir el canal, pero fue rechazado tras la separación de Panamá y Colombia. El 15 de noviembre, Hay envió a Buna Barilla un proyecto de tratado basado en el Tratado herran hay Bunau hizo muchísimas modificaciones al proyecto y redactó un nuevo tratado basado en cuatro hechos: el pago a Panamá de los 10 millones de dólares originalmente destinados a Colombia, la neutralidad del canal de Panamá, la protección de Panamá contra cualquier agresión y la igualdad para todas las banderas, tanto la estadounidense como las demás. El tratado Jai Bunau barila fue establecido entre Panamá y los Estados Unidos el 18 de noviembre de 1903, pocos días después de la separación de Panamá y Colombia. Concesiones adicionales para los Estados Unidos a las establecidas en el Tratado haibuna o Se ofrecen otras concepciones, entre ellas el convenio Arias-Russell, firmado el 25 de mayo de 1904, reconoce la atribución penal de los Estados Unidos en la zona del canal, como si dicha zona fuera otro estado. Otro hecho fue la entrega simbólica de la jurisdicción de la zona del canal al primer gobernador de la zona del canal. Interpretaciones estadounidenses al Tratado de 1903 e inicio de conflictos. Inicialmente, los panameños veían con mucha expectativa la continuación de las obras del canal por parte de los Estados Unidos. La aplicación e interpretación de Tratados Haibu-Navarila fueron causa temprana en los primeros conflictos diplomáticos entre ambas naciones. La primera interpretación del gobierno de los Estados Unidos, algunos de los artículos del tratado, declaró la orden ejecutiva de junio de 1904, como Tarifa Dingle, de que declaró abierta la zona del canal en el comercio de todo el mundo. Eso trajo muchos problemas, como protesta del pueblo panameño. Para poder solucionar esa polémica, surgió el convenio TAP. El tratado la constitución de 1904, artículo 136. La junta de gobierno fue instaurada y en ella se proclamó la constitución de 1904. La cual contiene 148 artículos de los cuales el 136 fue el más conflictivo por su repercusión en la soberanía del nuevo Estado, el cual decía, el gobierno Estados Unidos de América podrá intervenir en cualquier punto de la República de Panamá para restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiese sido turbado. En el caso de que, por virtud del tratado público, aquí nació o asumiese, hubiera asumido la obligación de garantizar la independencia y la soberanía de la República. Finalmente, el artículo 136 es aprobado por mayoría el 30 de enero, a pesar de la fuerte oposición de gran cantidad de convencionalistas liberales. Para aprobarlo, el artículo solicitan su derogatoria. La República surge como un Estado mediatizado, como consecuencia. De dos hechos, que son la firma del tratado Jaibu Novarila, que fue negociado por el ministro plenipotenciario francés, cuyo interés era la venta de las obras fracasadas del canal, del cual era accionista, sin defender la soberanía del territorio cedido únicamente para el uso, ocupación y control del canal. Esto coloca a Panamá bajo el tutelaje de los Estados Unidos. Después del acto separatista de 1903, se evidencia el tutelaje de ellos bajo el tratado Jaibu Novarila y la constitución de 1904. Richard O'Mash, viendo el disgusto de los Gunas, les planteó la posibilidad. De independizarse con el apoyo de los Estados Unidos. Es así como el 12 de febrero de 1925. Se declara la independencia de San Blas y la creación de la República de Tule. Los líderes Guna, Simral Coleman y Nele Cantule, días después de lanzada la independencia, sostienen enfrentamientos con la policía, resultando una gran cantidad de heridos de ambos bandos. Pero el 4 de marzo de 1925, Rodolfo Chiari llega a un acuerdo con los Gunas, comprometiéndose a un mejor trato, respeto a la cultura y no imposición de escuelas, a cambio de la entrega de las armas y someterse a las leyes nacionales. Producto de los trabajos del canal, se construyen casas de alquiler en Colón y Panamá para ubicar a los trabajadores extranjeros. Existían dos Grupos propietarios e inquilinos. Para la década de los 20, el Estado no representaba ningún tipo de protección para los inquilinos. Es así como Rodolfo Chiari expidió la ley 29 del 11 de febrero de 1925 que dictamina impuesto de propiedad inmueble sobre su valor catastral. Los inquilinos llamaron a la Liga de Inquilinos y de Subsistencia donde se oponían a este aumento en los precios del alquiler. El presidente Chiari acusa al movimiento de la Liga de estar liderizado por extranjeros socialistas. De allí coordena la expulsión del 25 de agosto de 1925 del español José Vlásquez de Pedro y personas de otras nacionalidades. Estas circunstancias hacen que el presidente recuerde el Tratado Hai Bunao varila y la Constitución de 1904, solicitando la intervención estadounidense, donde ésta se produce el 12 de octubre de este año. El Tratado bunao varila fue firmado el 18 de noviembre de 1903... Por Philip Bunao Varila, representante del gobierno de Panamá, y John Milton Hay, representante de los Estados Unidos. El Tratado Alfaro Kellogg fue firmado en Washington el 28 de julio de 1926 por Ricardo J. Alfaro, quien encabezaba la parte panameña y por el secretario de Estados Unidos Frank Billing Kellogg. Dicho tratado reemplazó el convenio. TRAF. Tratado Arias Roosevelt, también conocido como Tratado General de la Amistad y Cooperación, firmado en la ciudad de Washington el 2 de marzo de 1936 entre el gobierno de Panamá y el de los Estados Unidos, ratificado por el Congreso estadounidense en 1939. Mediante dicho tratado se anuló el principio de la intervención militar norteamericana en los asuntos panameños. Etapa final revisionista al tratado Haibunou Barila de 1903. A los meses de haber estallado la Segunda Guerra Mundial el primero de octubre de 1940 ocupa la presidencia de Panamá Arnulfo Arias Madrid. En su presidencia elimina la constitución de 1930 4, colocaba a Panamá bajo tutelaje estadounidense. Más adelante, Carlos Brin, embajador de Panamá en Estados Unidos, aprovechando el interés de Estados Unidos por tierras panameñas, envía el 18 de febrero de 1941 un pliego de demandas reivindicativas, llamado Memorándum de 12 Puntos, a cambio de tierras al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Ese mismo año, el presidente Arnulfo Arias Madrid deja la presidencia y Ricardo Adolfo de la Guardia toma su lugar. Más adelante, el 18 de mayo de 1942, se firma el convenio Wilson, firmado por Octavio Fábrega y Edwin Wilson. El 2 de septiembre de 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial y la Asamblea Nacional decidió clausurar este convenio, obligando a Estados Unidos a devolver las tierras a Panamá. Finalmente, Panamá firma el 10 de diciembre de 1947 el convenio sobre sitios de defensa, llamado convenio Filos Hins, que aseguraba la continuación de bases militares estadounidenses en la República de Panamá. En la etapa final al tratado de 1903, el presidente José Antonio Ramón Cantera haciendo al y decide reunirse con el de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, con el fin de reformar el tratado de 1903, lo que dio paso a la firma del tratado Ramón Eisenhower.